noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, el canal público de la ciudad. Con nuestros invitados esta noche vamos a conversar de los temas de actualidad nacional y de Bogotá. En primer lugar, el país está a la expectativa de lo que pueda suceder con el presidente Duque y la firma de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata nada más ni nada menos que de una ley que le daría las bases para que empiece a operar esta justicia transicional que se acordó con la guerrilla de las FARC y su desmovilización en medio del proceso de paz durante el gobierno Santos. El fiscal le ha hecho reparos a la JEP, la JEP ya tiene el visto bueno de la Corte Constitucional, el presidente Duque tiene objeciones sobre el juzgamiento de los violadores de niños y hay un debate muy intenso sobre esta ley. También vamos a hablar de la calidad del aire en Bogotá. Ha mejorado la movilidad en la ciudad, ha mejorado el aire en Bogotá y el distrito ha decidido mantener la restricción porque considera que hay que seguir esperando a ver cómo avanza la calidad del aire en los próximos días. Y también vamos a hablar del histórico concierto en Venezuela, un concierto que busca poner la tensión del mundo en la difícil situación que afronta el vecino país, el drama de millones y millones de personas. Sobre esos temas vamos a conversar esta noche. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y dentro de esa consideración que está haciendo el presidente Iván Duque, el hombre que tiene la última palabra frente al caso de la ley estatutaria de la JEP, varios escenarios. Se ha dicho que el gobierno estaría considerando la posibilidad de objetar no todo el contenido de esta ley, sino algunos artículos frente a los cuales el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha venido haciendo algunas observaciones en torno a la impunidad principalmente y también temas relacionados con el narcotráfico en el caso de los excombatientes. El gobierno también ha dicho que se va a tomar esos 20 días que le otorga la ley para examinar los alcances de la ley estatutaria. Solo entonces conoceremos si finalmente se objeta o si el presidente Iván Duque decide firmarla. Pero ahí están esos escenarios que considera hoy el gobierno, que se toma las cosas con calma. Y para conversar, esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Canal Capital dos concejales de la ciudad de partidos distintos. Aquí escuchamos todas las voces y tocamos todos los temas. Concejal Josman Martínez del Partido Verde. Concejal, buenas noches y bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches, un placer de estar aquí en Canal Capital y también transmitiéndole a todo el país, porque Canal Capital es un canal público que tiene emisión en muchos lugares del territorio colombiano. Lo pueden sintonizar en todo el país y fuera del país también. Así por es. Nuestra señal digital. Bienvenido, concejal. Y también nos acompaña el concejal Daniel Palacio, del Centro Democrático. Concejal Palacio, buenas noches. Bueno, Yesid, buenas noches, Erika. Concejal, buenas noches. Concejal Josman, un placer como siempre estar acá en Canal Capital, nuestro canal, y un saludo muy especial a la audiencia. Bueno, empecemos con usted, concejal Daniel Palacio, por ser del partido de gobierno, Erika. Y un hombre cercano al presidente Duque. ¿Va a firmar el presidente Duque la ley estatutaria de la JEP? Bueno, yo creo que lo primero que hay que dejar claro sobre eso es que el presidente está en todas sus facultades de poder objetar o no objetar una ley estatutaria que le ha sido presentada para su sanción. Hay mucha discusión frente a que porque ya ha habido un examen por parte de la Corte Constitucional, el presidente no podría hacer nada diferente que sancionarla. Y ahí es donde hay que dejar absoluta claridad que está dentro de las facultades del presidente de la República objetar o no objetar, quiere decir sancionar o no sancionar. Sobre todo porque aquí hay unos temas de legalidad como también hay unos temas de inconveniencia que son los que puede argumentar el gobierno nacional. Entonces, lo primero es establecer que hay una facultad clara que tiene el presidente de la República. Lo segundo, creo que es absolutamente sano que el presidente de la República se vaya a tomar los días que le corresponden para hacer un examen juicioso sobre la conveniencia o no de sancionar una ley estatutaria que ha tenido mucha crítica, crítica por el fiscal general de la Nación, crítica por muchos partidos. Inclusive, mencionaba ahorita Erika algo muy importante, y es que algunas partes en especial de la JEP, algunos artículos en especial, son más cuestionados que otros. Entonces, inclusive se podría también estar estudiando la posibilidad de hacer una objeción parcial sobre algunos de esos artículos que generaron tanta ampolla, no solamente en el Congreso de la República, sino en el país. Y ahí hay que tener hacer memoria en donde el país, cuando votó el plebiscito, la gran mayoría de los colombianos que votaron en contra del plebiscito
que propuso el gobierno Santos fue argumentando la posibilidad de la impunidad, que los criminales de lesa humanidad no tuvieran un castigo propio, el tema de los delitos contra los niños, la repetición, todos esos temas hoy son los que están en cuestionamiento. Entonces, es sano que el presidente de la República, siendo además senador en su momento, que dio debates muy fuertes contra esa ley estatutaria, hoy se tome su tiempo y considerando lo mejor para el país, tome una decisión si esta ley debe ser objetada en su totalidad, debe ser objetada en su parcialmente o debe ser sancionada. Entre algunos de esos puntos que han generado cuestionamientos, como plantea el concejal Palacios y lo que ha señalado el fiscal general Néstor Humberto Martínez, es el tema de mantener los beneficios del narcotráfico después del acuerdo. Decía el fiscal que esto es una patente de corso para que sigan los exguerrilleros adelantando actividades de narcotráfico. El tema de la reincidencia, beneficios que estarían obteniendo dentro del acuerdo de paz los guerrilleros, aún incluso después de haberse comprobado que han venido reincidiendo en una serie de delitos cometidos después de la firma del acuerdo. Y es que te adiciono ahí algo antes de que sí. Concejal Hoffman intervenga, ya es que ya hoy en la práctica en la JEP hemos visto ya unas dificultades. Ya hoy en la implementación de la JEP vemos dificultades como el tema del terrorista Santrich, que además tiene unos temas muy claros de narcotráfico, que hay un indictment muy serio por parte del gobierno de Estados Unidos, y en donde lo que hemos visto es una JEP que en vez de hacer el trámite que debería hacer, que era sencillamente el de certificar si los delitos fueron antes de la firma o post firma, lo que ha dado todo un piso jurídico para que se red de la extradición de alguien que está cometiendo delitos posterior a la firma. Entonces, todos estos temas creo que ya están en juego. José Juan Martínez, ¿presidente Duque debe firmar la JEP sin reparo alguno, sin objetar nada? Yo considero que debe escuchar a todos los sectores de la sociedad. Y el fiscal, por Dios, es la cabeza visible de la máxima autoridad de la justicia ordinaria en esos temas de investigación en nuestro país. Entonces, su voz hoy de llamado de atención en esos cuatro puntos particulares deben ser escuchados, y la invitación que yo le haría como concejal del Partido Verde, como ciudadano de esta capital y colombiano, es que los debe escuchar y tomar una decisión, y de ser necesario, objetar parcialmente. Entonces, aquí han dicho que es acabar con la Justicia Especial para la Paz. Eso es una gran falsedad. Aquí el presidente lo que tiene es que pedirle al Congreso, en objetando esos cuatro puntos, esos artículos puntuales que señaló el fiscal, para que se devuelva al Congreso, se estudie, se hagan los ajustes normativos en la producción normativa y vuelva a darse el trámite de control constitucional y posteriormente otra vez para que el presidente sancione, teniendo en cuenta que lo que indicó hoy el fiscal, hoy lo comparto totalmente. Y lo comparto en el sentido que no podemos permitir que alguien que pasó a la vida democrática después de este proceso de reinserción tenga un certificado desmovilizado que considere que es una inmunidad que le da derecho a la impunidad. O sea, no podemos permitir que un narcotraficante o alguien que tiene su cultivo de droga, como se explicaba esta mañana en los medios de comunicación, él siga haciéndolo y después diga, no, pero es que yo estoy cobijado por la JEP. Y entonces, me acuerdo tanto los debates del Congreso, de los cuales estuve allí muy activo, escuchando y ahí en los corrillos también participando con los congresistas amigos. Y algo que era claro era que el que llegue a reincidir, a repetir en esa conducta delictiva, perdería todos los beneficios. Pero, cosa que no está pasando hoy. Cosa que no está pasando. Hoy tenemos 361 casos ya muy marcados, con pruebas, con evidencias, de personas que eran de las FARC, se desmovilizaron y están reincidiendo. Prácticamente es el 5% de toda la población de las FARC que tomó la decisión de acogerse a este proceso de paz, que volvió a repetir su conducta delictiva en contra de la sociedad colombiana. Y yo voté a favor de la paz, yo voté sí, salí a las calles, fui a mi barrio, a mis sectores, con mis amigos, con todos los territorios, sí, haciendo campaña por el sí. Cosa distinta de mi compañero Daniel, que votó por el no. Pero ahora sí está de acuerdo. Hoy estamos de acuerdo en el sentido que tanto los que votamos por el sí, votamos diciendo, cumplan ustedes, señores de las FARC, ustedes tienen que cumplirnos en no repetir,
y sobre todo en reparar. Y ese principio de no repetición, que es una cosa fundamental de estos, de este acuerdo, pues lo están fragmentando, lo están incumpliendo. Entonces, al incumplimiento, todo el peso de la ley. Pero todo sin el embargo, peso de la ley. Sin embargo, señores concejales, la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia sí. Linares, también ha salido al quite frente a estas posiciones de la fiscal general de la Nación. Ella dice, la JEP fue diseñada para las víctimas, no habrá impunidad, pero además advierte que estos debates que ahora se vuelven a reabrir con las observaciones del fiscal, ya los habían dado en el Congreso y luego sí, en la Corte Constitucional sí, se hizo pues el control constitucional precisamente de la ley que salió del Congreso. Pero precisamente, Erika, esa es la parte curiosa, es que nadie está reabriendo nada. Estamos dentro del mismo proceso democrático. Es que precisamente la Constitución colombiana establece que no es suficiente con el trámite en el Congreso, no es suficiente con el control de constitucionalidad, sino que luego tiene que venir la sanción por parte del presidente. Y el presidente tiene una opción muy clara y es sancionar o objetar. Sí. Y en el caso de objetar, la Constitución también establece cuál es el trámite para regresar al Congreso, sí, para volver al debate. Quiere decir, aquí no se está haciendo nada diferente a lo que la Constitución le permite hacer al presidente. Y esas objeciones pueden ser de carácter de inconveniencia política también. Entonces, digamos, aquí lo que está claro hoy, y además me gustó una cifra muy importante que dio ahorita Hoffman, y era que hablaba de las 361 investigaciones. Sí. Pero mire que de esas 361 investigaciones, 24 por homicidio, claro, 100 por delitos sexuales. Entonces, llega un momento que estamos diciendo esas nuevas personas, 10 secuestros, esas nuevas personas que están delinquiendo, esas personas que de cierta forma la sociedad le ha dado una segunda oportunidad. Exacto. Lo está haciendo nuevamente y pueden quedar en impunidad, y el fiscal está advirtiendo, hay un riesgo grande de que esas personas queden en impunidad, que ya estamos viendo el caso de Santrich, que se supondría debería ser un pero caso muy está sencillo. Está planteado en la JEP, es decir, la Comisión de Delitos, antes del 1 de diciembre de 2016, es de conocimiento de la JEP, y si efectivamente cometen delitos después de esa fecha, tienen que ser atendidos por la justicia ordinaria. Pero ese fue el espíritu del legislador en el Congreso. Pero cuando uno mira la ley, como quedó la ley estatutaria, el texto no es claro. Pero mire, y al no ser claro, pues da paso a que los jueces de la República, en su sana crítica, pues corran la cerca, abran los límites y terminen. Ya pasó. La semana pasada le dieron casa por cárcel a un tipo que ya se había reincorporado a la vida civil y se siguió delinquiendo en Nariño. Pero y un juez de Nariño, que porque él de buena fe se había reincorporado a la vida civil, consideraba que era bueno, y le dio casa por cárcel a un terrorista de las FARC que siguió delinquiendo en el territorio nariñense. Concejal Hoffman y concejal Daniel Erika, revisemos los reparos del fiscal general uno por uno. Dice el fiscal general Néstor Humberto Martínez que los reinsertados que sigan en el narcotráfico sí, pueden conservar los beneficios de la JEP y la fiscalía no los podrá investigar. Ese es uno de los reparos. Uh-huh. Que es lo que estábamos diciendo. Sí. Exacto. El segundo es que los que vuelvan a cometer delitos no pueden tener los beneficios de la JEP. El fiscal pide que eso quede completamente incluido. El tercer punto que ha dicho el fiscal es que en ese trámite de la ley estatutaria, las investigaciones en curso de la fiscalía, pues le quitaba el control a la fiscalía para poder realizar diligencias judiciales. Audiencias. La preocupación uh-huh, de la fiscalía en torno a este tema. Bueno, pero lo cierto es que... Y ahí yo te agregaría sí, tres puntos, sí, que son los tres puntos sí, que en cierta forma el Centro Democrático ha venido pidiendo y el delitos sexuales. Sí, el expresidente Uribe, que ha sido el de delitos uh-huh, sexuales. Claro. El tema de la extradición. Ese es el tema es, de la extradición. Y es que la extradición para delitos cometidos posterior al 16 de diciembre del 2016 tengan la extradición simple como tiene que funcionar. Quiere punto, decir que la JEP sencillamente claro, se limita a decir, sí, ese es un delito posterior a la firma de los acuerdos de La Habana y eso está en justicia ordinaria. Pero eso es muy importante. Y sobre todo un tema en el que el Centro Democrático sí insistirá en el caso tal de que esto sea devuelto al Congreso o seguiremos buscando las alternativas jurídicas para hacerlo, es la no elegibilidad y sanción para los delitos atroces. Quiere decir que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad no pueda ser elegido a cargos de elección popular. Bueno, pero Erika, sí, muchos sectores políticos de diferente origen, de diferentes tendencias, de diferentes partidos, le vienen pidiendo al presidente Iván Duque que no reflexione mucho con la JEP y que la firme porque... De manera inmediata. De manera inmediata porque
por delante está el futuro de la paz y del futuro. Sí, pero es que no puede ser usted, Josma, que usted firmó, que usted dice que votó por el sí. Hice campaña por el sí. Y hoy sigo sosteniendo la necesidad de hacer campaña por el sí. ¿Cuál es la principal duda que usted tiene para que el presidente Duque no firme la JEP? No, no es duda y no es en contra de la JEP como tal. La JEP ya existe por un acto legislativo que le dio vida. O sea, esta ley estatutaria lo que hace es reglamentar como tal unos procedimientos a seguir. Pero la JEP, pensemos que el presidente no firme y objete totalmente esta ley estatutaria. La JEP sigue funcionando porque le dio vida jurídica a otro acto legislativo distinto. O sea, mañana la JEP va a seguir funcionando así el presidente no la firme. Entonces, lo que tiene que hacer nuevamente el Congreso, que en eso sí estoy totalmente de acuerdo, es llenar esos vacíos jurídicos que quedó en el texto de la norma, porque sabremos que las consecuencias de esos vacíos jurídicos es una terrible mala interpretación de algunos jueces en su debido momento. Y es allí donde caemos en ese riesgo, ¿cierto?, de impunidad, cuando todos los colombianos lo que quisimos es no repetición, era uno de los grandes principios del acuerdo. Sí. Les damos la oportunidad, vamos por la paz, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pero si ustedes repiten, pierden todos los beneficios. Bueno, pero yo entiendo no es ahora, que ustedes son partidarios de que se revise, de que se abra que el debate. Que se revise. En el caso mío, posición, que defendí el tema de la paz y los acuerdos de paz, es el presidente, cosa que le faculta. Y otra cosa, no podemos desconocer que la mayoría del país lo eligió. Sí, pero, o sea, pero mire, los que defendimos la paz tuvimos una posición, los que no tuvieron otra posición, que a la final terminaron ellos ganándonos en las urnas. Y sí, ahora en el tema de la presidencia el país se manifestó de un presidente que querían que hiciera respetar el no que nos ganó. Y eso en democracia yo debo aceptar pero de que ellos que nos ganaron. Les quiero plantear lo que a su vez también indica el senador Álvaro Uribe. Él habla de eliminar la JEP como tal, que es el momento para poder hacerlo, y de todos modos plantea que si se mantiene la JEP van a insistir en la extradición por vía simple, posteriores delitos, como mencionaba el concejal Palacios, a diciembre de 2016, sanciones ordinarias por delitos contra niños y demás. ¿Cuál sería el mejor escenario? Porque claramente la JEP en este momento tiene una serie de procesos contra exmiembros de la FARC, claro, contra forma parte del acuerdo, sí, aquí, integrantes aquí ser, de la fuerza mira, pública. Yo aquí hay que ser claro en una cosa. El Centro Democrático como partido, y además partido de gobierno, en los debates que se dieron el semestre pasado sobre la ley estatutaria de la JEP participó. Claro. Y participó activamente. Y ha tratado siempre de introducir modificaciones que mejoren en nuestra visión la implementación de la JEP y la implementación de los acuerdos. Pero mira que aquí hay una discusión muy importante, y es, nosotros no podemos seguir hablando de que queremos hacer trizas los acuerdos o que no se quiere tener los acuerdos. Aquí lo que hay son posiciones en donde hay cosas que creemos se pueden mejorar, cosas que de pronto no quedaron claras en el texto, cosas que faltaron en el texto y que podría ser la oportunidad, si el presidente de la República decidiera objetarlo, para mejorar esas condiciones que inclusive el fiscal la sigue dando. Es decir, ¿empezar desde cero? No es empezar desde cero. Yo creo que mira, es que yo creo que ya se está debatiendo el tema de la constitucionalidad, porque esto ya pasó el filtro de la Corte Constitucional. Acá se está debatiendo algo que se conoce con el nombre de conveniencia. Exactamente. Y evidentemente, concejal Palacio, el Centro Democrático está diciéndole al presidente que su partido llegó al poder, Erika, y en campaña lo dijeron, que no estaban de acuerdo con estas... Y el país en las urnas se pronunció. Con esto que decía la JEP. Mire, perdimos. Los que votaban por el sí, perdimos. Y eso hay que aceptarlo. Y hay que aceptar que el país de forma mayoritaria toma la decisión. Pero si se acepta esto, ¿se puede poner en riesgo el acuerdo? Nosotros teníamos mucho... Nosotros siempre tuvimos muchas reservas frente a la JEP que se manifestaron en su momento. Fueron inclusive las razones que llevamos para votar por el no. Recordando que la votación del no era una votación no a los acuerdos de La Habana porque generaban impunidad, no era una votación en contra de la paz. Y eso lo manifestamos claramente. Y lo que el Centro Democrático ha demostrado con consistencia es que al otro día
que ganamos el plebiscito, lo que hicimos fue, en vez de llamar a que se acabaran los acuerdos de La Habana, fue convocar a un gran acuerdo nacional, incluyendo al presidente de la República, para ver cómo se podían modificar y mejorar los textos. Eso en ese momento, lo que el Centro Democrático ha manifestado, fue que todas las recomendaciones que le hicimos al gobierno nacional de ese momento no fueron tenidas en cuenta. Luego se hace el debate, tanto en el Congreso para la implementación de esos acuerdos, se aprueban por unas mayorías aplastantes de esa época del gobierno Santos, y luego viene ese proceso de la ley estatutaria, que fue un proceso muy difícil dentro del Congreso, en donde habían muchas voces, en donde habían, en algunas estaban de acuerdo con algunos temas, otros con otros. ¿Cuál es la oportunidad que uno podría ver si se llegase a objetar? Partamos del punto que pueda ser una objeción parcial. Quiere decir, no estamos hablando del entero de la JEP, sino estamos hablando sobre unos temas en particular que podemos mejorar. Si se llega a objetar en su totalidad, como lo dice muy bien Hoffman ahorita, no se caen los acuerdos de La Habana. No, para nada. O sea, siguen existiendo. Así es. Y sigue existiendo la necesidad de tener una justicia especial. Ni el trabajo de la JEP. Lo que viene es, ¿cómo podemos mejorar ese trabajo para que temas queden claros? Y yo creo que sí es una oportunidad muy clara, sí, de que el país no vaya a tener unos choques de trenes entre la justicia ordinaria y la justicia especial para la paz, que hayan unos marcos y unos límites absolutamente claros. Pero sobre todo una cosa, aquí lo que no puede hacer carrera... Vea, los colombianos nos estamos tragando un sapo muy grande con el tema de hacer que antes del 2016, de la firma de diciembre del 2016, prácticamente todos los delitos que hicieron estos señores quedaron en la impunidad. Solamente tienen que ir a confesar. Y no hay cárcel. Y no hay cárcel. No hay cárcel. Pueden tener elegibilidad, no pasa absolutamente nada. Pero lo que no le podemos pedir a los colombianos, sí, no, es que un delito cometido posterior al 2016, sí, que no tenga que tener el trámite absolutamente claro de la ley ordinaria y una sanción ejemplar por parte de la ley. Para ir cerrando ese tema y entrar en el segundo tema de la noche, concejal Hoffman Martínez. Sí, en este sentido, este es un momento perfecto y maravilloso que nos da las circunstancias políticas de la sociedad para evitar que se reincida. Nosotros, los que defendimos los acuerdos de paz, los que votamos sí a ese proceso de paz, tampoco nos vamos a seguir tragando el sapo de manera indefinida de aquellos que quieren seguir delinquiendo, que quieren seguir extorsionando, secuestrando, dedicados al narcotráfico y construyendo a la sociedad colombiana en todo el territorio del país, en cada rincón. El campesino se siente hostigado por estos grupos al margen de la ley. Entonces, los reincidentes que en algún momento de manera ideal creímos que no iba a haber ningún tipo de grupo reincidente, pues vemos hoy que se están volviendo de manera mayoritaria, de manera organizada en los campos colombianos y están haciendo trizas la seguridad de nuestro país, están otra vez dañando el campesinado, están otra vez atacando el oleoducto, nuestros recursos naturales, y por eso ya hoy los que votamos por el sí también hacemos una pausa y decimos: oiga, presidente, oye, está perfecto que usted lo revise, y si tiene que hacer una objeción parcial, hágalo, que aquí como sociedad lo vamos a respaldar. Para cerrar, vamos a leer, concejales, Erika, y a todos nuestros televidentes, dos trinos que escribió Catalina Botero, una prestigiosa abogada, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Ella ha dicho en las últimas horas en su cuenta en Twitter: solo se puede objetar el proyecto de ley estatutaria de la JEP por razones de inconveniencia, no por inconstitucionalidad. Tampoco se puede objetar porque debe interpretarse de conformidad con la Constitución. Todas las críticas presentadas son a la Constitución y no al proyecto, ha dicho ella, que pide que el presidente Duque firme esta ley. El segundo trino dice, Catalina Botero: finalmente, para quienes piden objetar porque no están de acuerdo con el proceso de paz, si el presidente objeta, no se acaba el proceso. Hay casi 12.000 personas sometidas a la JEP y como los jueces no pueden parar, se verían obligados a llenar los vacíos en la reglamentación. Mire, yo te diría que creo que eso es un trino que, si bien pretende ir hacia el lado de por qué tiene que firmar, lo que está más bien es mostrando que podría no firmar. Exacto. O sea, está dejando absoluta claridad que podría objetar por inconveniencia. Yo entendí, bueno, que sería el argumento que puede dar. Que segundo, que si llega a objetar, la JEP no se acaba, sino que sigue operando mientras surte su proceso nuevamente o de ley estatutaria o de votar la objeción parcial si llegara a haber. Pero yo quería terminar con una cosa. Yo creo que el presidente Duque le ha mostrado a los colombianos que es un presidente que no se deja presionar por ningún sector, inclusive por el sector de su partido. Es un presidente totalmente independiente que tiene que pensar en una decisión
en favor de los colombianos como jefe de Estado, la persona que garantiza el Estado de Derecho y no sencillamente como un político que se está dejando presionar por un partido o por otro. Por eso yo creo que será una decisión en la que se tomará el tiempo prudente que tiene que tomarse y será una decisión pensando en lo mejor para los colombianos, que además tiene una garantía constitucional que está dentro del trámite constitucional que le corresponde como ejecutivo y que le corresponde al legislativo también adelantar. Antes de pasar al siguiente tema, Jessy, ya, porque es que, claro, estas observaciones, señores concejales, las ha venido haciendo el fiscal general de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez, que está muy cuestionado por una serie de hechos, y claramente muchos han dicho que es que le está haciendo un favor a un sector político, que es el Centro Democrático, y que le está intentando poner palos en la rueda al funcionamiento de la JEP, precisamente, concejal Hosman, para desviar la atención frente a su propia situación, frente a su caso cuestionado por unos temas relacionados con Odebrecht. Bueno, pues entonces ahí me asiste la autoridad para contestar. Ahí el fiscal, independientemente de las circunstancias personales que le asistan a él, él es el fiscal general de la Nación hoy y le asiste respaldar la institucionalidad y yo como ciudadano acompaño la posición que él está haciendo con la carta al presidente. Él para mí no le está haciendo ningún favor a nadie, sino por al contrario, le está haciendo un favor a los colombianos y de pasadita a los que votamos por él sí para garantizar que el proceso de paz se cumpla con la rigurosidad que los colombianos queremos. Entonces yo no puedo deslegitimar al fiscal, al contrario, en este momento lo legitimo como ciudadano en saber que su posición de hoy fue coherente, fue responsable y sobre todo con visión de país respecto a los casos y a las consecuencias jurídicas que se van a presentar en los tribunales para evitar ese choque de trenes entre la justicia ordinaria y la justicia especial para la paz. Bueno, yo sencillamente añadiría algo. Yo creo que el fiscal ha sido absolutamente constante y coherente en su posición desde el comienzo. O sea, nosotros hemos visto al fiscal desde hace un año, por una ley estatutaria, es un proceso muy largo. Y desde que comenzó todo el proceso de la implementación de la JEP, el fiscal ha sido muy crítico sobre cómo se está implementando esta parte de los acuerdos y ha hecho advertencias muy válidas sobre la posible impunidad y sobre la reincidencia de algunos de los delincuentes. Pero yo diría algo, los colombianos hoy hemos visto claramente cómo ha sido el proceso de un personaje como Santrich. Un tema totalmente vuelto político en donde prácticamente nos han dicho que si a Santrich, inclusive palabras de Iván Márquez, que si a Santrich lo llegaban a extraditar, entonces eso reventaba los acuerdos de paz. Se acababa el proceso. Hombre, cuando estos son delitos que están siendo investigados, inclusive por una autoridad extranjera, y que además tienen una vigencia posterior a la firma de los acuerdos. Entonces yo creo que también hay unos elementos fácticos que están mostrando lo que está pasando hoy en Colombia, no en suposiciones, sino realmente lo que está pasando con muchos reincidentes. Bueno, hablemos ahora, ustedes dos son concejales de Bogotá, del Centro Democrático, del Partido Verde, de partidos distintos, con posiciones diferentes. Pero respiran el mismo aire. Respiran el mismo aire. Ah, sí. Y como todos tenemos una misma postura, todos queremos un mejor aire para nuestra ciudad, para Bogotá y para todo el país. Y los resultados de las restricciones vehiculares que se decretaron en los últimos días, pues han dado buenos resultados. El secretario de Ambiente ha dicho que en más del 50% ha bajado la contaminación. Hay sectores incluso que piden que el distrito mantenga un pico y placa los fines de semana permanente. O ampliado todo el día. Y más allá de hablar de estas decisiones en particulares, hablemos del aire en general en Bogotá y de por qué sí o no volver a un pico y placa todo el día entre semana o debutar con el pico y placa el fin de semana. Concejal Hosman Martínez. Bueno, a mí el pico y placa me ha resultado la medida más mediocre y facilista de esta y de todas las administraciones. Ahora, a causa del mal aire que respiramos los bogotanos, entonces es la salida mediocre, la facilista, la de castigar al del hilo delgado, a la parte más delgada, que es el usuario del transporte público. Las fuentes de contaminación, hay fuentes móviles y fijas, dentro de las fuentes móviles, el transporte. El mayor contaminante es el transporte de carga. ¿A ese cuándo lo regulan? No lo regulan. Transmilenio, el SITP, pero los buses. El SITP no es la fuente que más contamina. No, pero contamina. O sea, si sumamos los de carga, si sumamos el transporte público organizado y no organizado en la ciudad, formal e informal de la ciudad, legal e ilegal de Bogotá, es el que más contamina. Y en las fuentes
fijas, que es la industrial, entonces vemos que las industrias no les pasa nada. Un proceso administrativo en Secretaría de Ambiente puede durar años y nunca lo sellan. Y sellan uno que otro de forma rápida y salen por noticias a mostrar, ah, sellamos una industria. ¿De cuántas? ¿De cuántas? O sea, las industrias hoy están contaminando. Son una fuente, son el 46% de la contaminación de esta ciudad y no pasa nada. Entonces, yo sí estoy en desacuerdo. El único que ha ganado con el pico y placa son los concesionarios. Ahora ponemos pico y placa a las motos. Tuvimos hace, en las últimas dos décadas de pico y placa, aumentamos de 100.000 motos que teníamos en la década de los 90 a tener hoy más de 500.000 de motocicletas rodando por la ciudad. Más contaminación. Entonces le decimos a la gente, ay, pico y placa para que no contaminen las motos. Y por el costado están los concesionarios ya vendiendo más motos. La gente que tiene una moto y ve el pico y placa, dice, me compro otra moto. Así, o sea, ¿usted no está de acuerdo con ningún pico y placa? Cero pico y placa. Aquí tenemos, o sea, ¿por qué tenemos que seguir más con el pico y placa? Eso es incentivar solo a los concesionarios. Como una medida temporal, chévere. Pero es que me preocupa mucho y por eso mi postura tan radical hoy es porque he visto que todo lo temporal lo vuelven definitivo. Y eso sí me parece grotesco porque los impuestos, los colombianos, los bogotanos de forma particular, pagamos 7 días los impuestos completicos de los impuestos del carro. Y ahora, ¿para que yo no pueda disfrutar mi carro y mi motocicleta con mi familia el fin de semana? Me parece que es la medida fácil y mediocre de la institucionalidad. ¿Cómo lo ve, concejal Palacios? Yo creo que hay que separar dos temas. Un tema es el tema ambiental y un tema es el tema de movilidad. Y en ese tema ambiental también veo dos vertientes. Uno que son los temas de fondo y otro que son los temas de medidas de choque. Las medidas de choque que están diseñadas para este incremento en la contaminación de la calidad del ambiente, porque es una emergencia que además tiene unas causales muy claras que tienen que ver con unas razones meteorológicas, unos temas de que siempre este mes de febrero es el mes más seco del año, que siempre trae un tema en donde se facilita la contaminación en la calidad del aire, donde también tenemos unos incendios forestales desde el lado de Venezuela que han tenido un impacto en la contaminación. Esas medidas de choque que se están tomando son varias. No es solamente, digamos, el pico y placa en el particular, también hay un tema de restricción para los vehículos de carga de más de 2 toneladas, una parte en donde hay una alerta naranja, el resto una alerta amarilla. En ese, yo estoy de acuerdo en una parte en decir que el pico y placa al carro es el más fácil, ¿sí? Al vehículo particular. Pero no por ser el más fácil no quiere decir que no sea necesario. O sea, es mucho más fácil restringir la movilidad del vehículo privado que restringir la movilidad de Transmilenio, por ejemplo. Así es. O sea, no podría salir a decir, ¿cómo? Paremos Transmilenio toda una semana porque estamos hablando de 2,5 millones de pasajeros diarios, que dónde los va a meter. Claro. Sí. Tampoco podría restringir, por ejemplo, la carga de temas perecederos, de animales vivos, bueno, de todos esos temas de carga. Pero que además aún así van... tenemos en este momento restricción de carga, claro, por lo claro, menos en el suroccidente de Bogotá, de 6 de la mañana a 7:30 de exacto, la noche. Exacto, y eso hay que decirlo, está esa restricción, pero tampoco puede generar una restricción en la que se caiga toda la productividad de la ciudad o, digamos, la seguridad alimentaria de la capital del país, pues tampoco podríamos llegar a eso. Entonces, si es la más fácil, sí tiene un efecto, reduce fácilmente un 1% de contaminación diaria de lo que impacta el vehículo privado. Entonces, no es el que mayor quita, pero sí hace parte de la disminución. ¿Pero está usted de acuerdo? Y la muestra está en que ha habido una disminución del 50% de la contaminación, claro, como lo mejor, ha declarado mejor movilidad. La Secretaría de Ambiente. Ahora, el otro tema de movilidad. Entonces, espera, en este tema ambiental, uno diría, esas medidas de choque son buenas momentáneamente mientras se baja la emergencia. Yo estoy de acuerdo. Una solución ambiental a largo plazo no puede ser un pico y placa. Claro, no es ni alargado ni un pico y placa un fin de semana. Claro. La solución de fondo ambiental es lo que, por ejemplo, hizo de manera muy responsable el Consejo, que fue sacar el primer acuerdo que ha sacado una ciudad capital o una ciudad de Colombia en donde establece un plazo y un cronograma claro para hacer el tránsito a vehículos cero emisión. Nosotros como ciudad tenemos que tener unos plazos claros para que en el 2024 no hayan vehículos oficiales, por ejemplo, que no sean cero emisión, que al 2034 no se pueda comprar ningún nuevo vehículo para servicio de transporte público que no sea cero emisión. Esos sí son programas reales que llevan a tener una política real. Erika, yo he escuchado en estos últimos días a muchas personas que dicen lo siguiente. A ver. Este pico y placa que está operando
antes de que se decretara por la emergencia del pico y placa durante todo el día, venía operando un pico y placa de horas valles y de horas pico. Uh-huh. Un pico y placa que viene de la administración. Pero no ambiental. Claro. Era un pico y placa por movilidad. Exacto, un pico y placa por movilidad que en su momento autorizó la administración anterior para buscar que Transmilenio tuviera más pasajeros. Antes, en la anterior administración, en la época de Samuel Moreno, Erika, había un pico y placa de todo el día por unas obras que se iban a hacer. Sí. La pregunta es, teniendo en cuenta que Bogotá se alista para un gran paquete de infraestructura, teniendo en cuenta que va a haber cierre de vías, frentes de obra por diferentes esquinas y cuadras de la ciudad, ¿no será necesario ir pensando en volver a un pico y placa durante todo el día? Hay mucha gente que dice que la ciudad se mueve mejor, concejal Hosman. Sí, podría ser, habrá que evaluarlo. Lo que invito a las autoridades de movilidad de Bogotá es a pasar a un nivel de exigencia mayor, porque hacen la salida fácil y eso realmente ofende y ofende a los ciudadanos. ¿Qué? ¿Más controles a esos vehículos? Digamos las noticias. Yo hice el barrido de los medios de comunicación y las autoridades por doquier salían a decir, hicimos tantos comparendos. Entonces es una actitud represiva, como si el problema fuera el ciudadano. Pero nunca salieron a decir, oiga, hemos hecho esta campaña de cultura ciudadana, hicimos esta estrategia de educación al ciudadano para mejorar su comportamiento en vía. O sea, realmente la política de cultura ciudadana, las últimas dos décadas, cero. O sea, solamente veo campañas publicitarias que eso no es cultura ciudadana. Entonces, eso uno. Segundo, la cultura, digamos, del manejo en vía, o sea, es estresante. Yo sé que los que me están escuchando y ustedes lo han vivido. Uno va en el carro, en hora pico, y uno ve los motociclistas sin Dios y sin ley en la calle. Sin Dios y sin ley. El código de tránsito prohíbe, la norma colombiana prohíbe viajar por el medio de los carriles. Díganme una moto en Colombia que no viaje por el medio de los carriles. Y no hay una autoridad que controle ni regule eso. Entonces, la autoridad distrital, realmente para mí, yo respeto mucho a Bocarejo, lo admiro, con seguridad es de los que más sabe de movilidad, pero su equipo de ahí para abajo, el que él ha organizado, lo he considerado siempre un equipo mediocre y con salidas facilistas, que siempre es como para mostrar gestión, pero no tiene nada de mediano ni de largo plazo que sea sostenible para mejorar la movilidad en Bogotá. Frente a ese tema, antes de darle la palabra al concejal Palacios, ¿cuándo será que vamos a dar el debate de que la policía de tránsito la maneje la Secretaría de Movilidad y no directamente la policía? Ese es un muy buen debate. Ese es un punto que vale la pena. Tú lo has dicho, Daniel ha sido líder en eso en el Consejo y quiero reconocérselo hoy en el tema de los policías. El policía normal de vigilancia no puede accionar nada en tránsito. Palacio, pero un policía es distinto al otro. Pero, concejal Palacio, la pregunta es, ¿no hay que pensar en un pico y placa todo el día? Lo que aquí no podemos seguir haciendo es medidas improvisadas. Exacto. Entonces, no es salir que entonces porque este sábado estuvo un poquitico más bajito el tráfico y a la gente le gustó. Sí. Entonces, venga y salga. Estuvo bajo. Sí, estuvo bueno salir. De acuerdo, y el día sin carro también hay menos tráfico, pero entonces no podemos poner días sin carro todos los días. Entonces, volvemos a lo mismo. Es que tomar decisiones realmente de ciudad sencillamente no con estudios de fondo, sino sencillamente porque nos parece que de pronto es bueno. Que es bonito. Si hay algún estudio que demuestre cómo va a ser el caos de la ciudad, en qué corredores vehiculares los vamos a tener, y que eso nos tiene que llevar a tener un pico y placa todo el día, pues perfecto, eso es algo que se puede mirar. Ahora, yo creo que bajo ninguna consideración podríamos tener un pico y placa un sábado y un domingo. O sea, el sábado y el domingo es un día que es un día familiar, es un día que está dedicado para que las personas puedan salir a hacer sus vueltas. Y usted sabe que el sábado es un día caótico, que la gente, todo el mundo está en la calle y que todo el mundo está haciendo vueltas y que la gente está en los centros comerciales. Mejor dicho, es el ejemplo muy sencillo. Ir a un centro comercial un miércoles a las 4 de la tarde a ir a un centro comercial un sábado a las 4 de la tarde. Pues el sábado el centro comercial va a estar más lleno. Imagínese hacer un pico y placa en el centro comercial para descongestionar. No, hombre. Bueno. El sábado es un día que todos sabemos que es un día de alto impacto en la ciudad vehicular, no solamente por el comercio, sino porque mucha gente también sale de la ciudad, tiene programada la salida, el regreso, pasar la tarde fuera de la ciudad. Entonces, yo creo que cualquier medida en materia de movilidad tiene que ser una medida que corresponda a un estudio y no como le gusta hacer al doctor Bocarejo, que muchas veces estética. Es la improvisación, es salir a, venga, ya hagamos esto y después entonces salimos a hacer los estudios y después salimos a justificarlo. A mí me parece que cualquier restricción de las libertades de los ciudadanos tiene que ser muy bien examinada y tiene que tener un costo-beneficio muy claro. Lo que tú decías del tema de tránsito, muy sencillo. Vea, Bogotá tiene 1.300 policías de tránsito.
Lo que nos lleva hoy a hacer una pregunta. Hoy tenemos un déficit de pie de fuerza de policía de más de 9.500 hombres. Esos 1.300 hombres armados deberían estar mejor cuidando a nuestros ciudadanos, por ejemplo, reforzando la seguridad en Transmilenio, en nuestros parques, que estar poniendo un parte, un comparendo. Eso lo podría hacer fácilmente una autoridad de tránsito que no tiene por qué estar armada. Nosotros no tenemos comparendos violentos. Nosotros en Colombia no tenemos esa situación de que en una parada de tránsito por una violación de un semáforo va a salir un tipo y le va a pegar un tiro a alguien. Eso no es la costumbre colombiana. Lo que nos lleva a una consideración. O pasamos la policía de tránsito a que sea autoridad de tránsito como está hoy en la gran mayoría de ciudades de Colombia, porque ya son muy poquitas ciudades colombianas las que tienen todavía el sistema de policía de tránsito con la policía, o que todo policía sea policía de tránsito. Yo nunca he podido entender. ¿Qué policía? Nunca he podido entender. Igual. Porque usted necesita que haya un policía de tránsito, pero el policía del cuadrante no que ve que se vuela en un semáforo no puede parar. Hacer nada. Bueno, no puede hacer nada. Eso es frustrante. En estos minutos finales, concejales, hablemos de lo que será, Erika, un histórico concierto por la situación de Venezuela este viernes. Artistas de diferentes países, atendiendo el llamado de un activista británico, de Richard Branson, han confirmado su asistencia a un concierto ahí, en el puente Simón Bolívar, que une... En el puente Tienditas, que une a Cúcuta con la población venezolana, más inmediata en la zona de frontera. Advertencia también, Erika, de Donald Trump a los militares de Nicolás Maduro. Que ya le han dicho, mire, usted nos puede llamar a la sublevación, pero nosotros firmes con el régimen de Maduro. Y por eso Maduro no se cae. Claro. Hemos escuchado desde hace varios días que Maduro se cae, pero Maduro está ahí, además organizando sus propios conciertos, 22 y 23, el contraconcierto. Claro, ahora, y Trump le ha dicho a los militares, locura, o aceptan la amnistía o lo van a perder todo, les ha dicho literalmente. En estos minutos finales, concejales, hablemos de la situación de Venezuela, del concierto de Trump, Maduro. Concejal Hosman. Oye, vi a los policías de la Guardia Venezolana cuando Maduro les hablaba de ser leales al régimen. Veía a muchos militares y policías venezolanos que sencillamente no gesticulaban por miedo a que las cámaras los poncharan, pero ellos sin uniforme son ciudadanos que están sufriendo el hambre, el dolor de todos los venezolanos. Que muchos de sus familiares, de esos policías, han cruzado la frontera y están en territorio colombiano pidiendo a gritos de que Maduro se retire del poder venezolano. Entonces yo estoy seguro que una muy buena fracción de esos policías y militares venezolanos no pueden decir mayor cosa, porque vendría todo el peso de esa ley dictatorial de Nicolás Maduro. Pero esos policías y militares, dentro de su ser, están pidiendo a gritos que alguien ayude, que con prontitud Maduro sea tumbado de esa dictadura que tiene Venezuela. Mira, yo en ese momento tal vez uno lo que tiene que reconocer es la solidaridad internacional que ha despertado por fin la crisis venezolana. Y yo creo que ahí hay que hacer un reconocimiento muy especial al liderazgo que ha ejercido el presidente Duque. Ha mostrado claramente que a él asumir una posición de liderazgo frente a eso, la región se ha consolidado frente al tema de Venezuela. Estados Unidos se ha involucrado, Europa lo ha hecho. Ya el reconocimiento al gobierno de Guaidó ya es amplio en la comunidad internacional. Y eso es un elemento muy interesante, porque entonces tenemos respaldo político, tenemos ya de cierta forma un respaldo de las potencias económicas a un nuevo gobierno en Venezuela, pero sobre todo también un respaldo social, un respaldo de ese cerco diplomático que hoy se traduce en una casi que resistencia civil alegre, que es lo que transmite un concierto de más de 17 artistas de diferentes nacionalidades que van a venir a Colombia sencillamente a decir, hey, Venezuela, ciudadanos venezolanos, estamos con ustedes. Pero más importante aún que el concierto, que es sumamente importante porque es simbólico, porque es un mensaje importante, es toda la ayuda humanitaria que ha venido llegando en estos últimos días proveniente de Estados Unidos y de diferentes países. Y la entrega al día siguiente que se va a hacer de esa ayuda humanitaria. Entonces yo creo que son mensajes simbólicos. Mientras Maduro sigue hablando de que es que hay una conspiración militar, que es que lo van a tumbar, que es que le van a hacer, que es que aquí le estamos respondiendo con música,
con alegría, con respaldo, con resistencia y con apoyo humanitario. Tenemos el listado finalmente de creo yo va a tocar el corazón de los militares venezolanos. Mire, Nacho, Lili Pons, Juanes, J Balvin, Maluma, Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Fonseca. Bueno, es un listado Ahí están en pantalla. Creo que el mensaje de Trump es muy importante porque hoy, como tú muy bien lo decías, Erika, lo único que mantiene al régimen de Nicolás Maduro son los militares venezolanos. Y a esos militares venezolanos lo único que los acude es un miedo. Y es el miedo a lo que les va a pasar en el momento que caiga Maduro. De cómo va a ser su situación financiera, de la plata que tienen por fuera. Cómo va a ser su situación frente a un proceso judicial en el exterior. Y Trump le está hablando de manera muy inteligente al militar venezolano. Pero no nos equivoquemos, no le está hablando al general venezolano solamente. Le está hablando a todos los militares venezolanos. Claro, al soldado, al raso. Bueno, y algo, digamos, puntual. Sí. Y es que el militar y sobre todo el raso, el mensaje es para él, para el de base. Él no puede pretender, o sea, no puede seguir jugando el juego de ganar con cara y con sello. Tiene que tomar una decisión y saber que ese régimen ya está a puertas de terminarse y que tiene que ese ciudadano que tiene un uniforme temporal como policía solidarizarse con el resto de su pueblo que está siendo afectado por este régimen. Entonces ese es el mensaje de también como colombianos de respaldar al presidente Duque. Me parece que ha hecho un muy buen liderazgo de respaldo a los hermanos venezolanos. Y segundo, como colombianos tenemos que aprender que ese régimen de izquierda extrema que dice amar a los pobres, a mí me parece que es cierto que sí aman a los pobres. Digamos, en Venezuela... Los aman tanto que los mantienen pobres. No, los aman tanto que los multiplican. Los multiplican. Es una tragedia. Y eso es un ejemplo para tener en cuenta aquí en nuestra democracia colombiana para evitar que esos regímenes de izquierda extrema lleguen un día a dirigir nuestro país. Concejal Jorge Martínez, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, poniendo sobre presente sus opiniones de todos los temas de la actualidad nacional y de Bogotá. Como siempre, también concejal Daniel Palacios, muchas gracias. Y estamos atentos a la firma o no, con objeción o no, de la JEP. Parcial o no. Pero además, señores concejales. Placa o no, parcial o no. Hoy es el tema parcial o no. Placa ambiental o no. Movilidad o no. Pero yo sí quiero dejarles ahí sobre la mesa, ustedes que tienen la posibilidad de hacerlo, debates de control en torno a las medidas de fondo frente a la contaminación, no la emergencia como tal, que hay que superarla, porque evidentemente la salud de los bogotanos es lo que está comprometido. Ese viernes está citado un debate de control político de la administración. Para que se tomen medidas de fondo en torno a esta realidad y se abra el debate en torno a qué hacer con los transportadores de carga, a un pico y placa ampliado en la ciudad, si vale la pena, no vale la pena, pero algo hay que hacer frente a la contaminación, que es un problema recurrente en Bogotá. A ese tema ambiental yo creo que hay que meterle un tema. Es mucho lo que las ciudades podemos hacer, pero aquí ya tiene que haber también un plan nacional. Claro. Plan nacional. Un plan nacional frente al tema de carga, frente al tema de las economías limpias, de la energía limpia y sobre todo de cómo el país va a hacer el tránsito hacia vehículos cero emisión. Bueno, muchas gracias. Erika, se nos acabó el tiempo, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía con Canal Capital. Los esperamos mañana, 8:30 de la noche, aquí en el canal público de la ciudad para seguir discutiendo y conversando de los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.